somos la Multisectorial Federal de la República Argentina, que integramos desde la base esta agrupación nacional, que en el día de hoy va a ser una audiencia pública en todo el país. Para esta audiencia pública convocamos a todos los compañeros y han sido parte de la organización, compañeros de la CGT, fundamentalmente la CGT, la CTA, el sindicato gráfico que nos prestó su local, las agrupaciones peronistas, todas prácticamente, agrupaciones sociales, sindicales, de jubilados, y agrupaciones independientes de trabajo social, están presentes hoy día acompañando esto, que significa primero un amparo presentado por el doctor Alfredo Guevara con respecto a las tarifas y al aumento de boletos que se ha hecho judicial, y después una protesta pública que es la audiencia y la firma de las planillas que corresponden a esa denuncia, que serán repartidas en toda la provincia y entregadas el día 25 de mayo al señor gobernador, con la firma de miles de mendocinos, tratando de poner coto a este abuso en la tarifa y en el boleto. Hola, gracias. Eduardo Pérez Caram. Somos integrantes de la coordinadora y multisectorial para rechazar los tarifazos en Mendoza. Hemos elaborado una nota que vamos a recolectar miles de firmas, donde pedimos dos puntos básicamente. Uno, al señor gobernador, la nota dirigida al señor gobernador de la provincia, el licenciado Alfredo Cornejo, para que retraiga todos los aumentos tarifarios en gas, energía eléctrica, transporte y agua a la facturación correspondiente anterior al 1 de enero de 2024. El punto 2 que le pedimos al señor gobernador es que declare en toda la provincia de Mendoza la emergencia tarifaria y alimentaria. Y esto lo quiero recalcar porque el tema de alimentos es un tema escandaloso en cuanto a los aumentos que han recibido los alimentos desde enero a la fecha. Y tenemos acá ahora, vamos a hacer una información, vamos a dar información sobre cómo se han incrementado los sueldos de los ingresos de los jubilados y los sueldos de los trabajadores formales en proporciones que no superan al 50% contra aumentos tarifarios en el transporte de octubre a esta fecha de más del 680%, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, lo mismo ocurre con el agua y lo mismo ocurre con el transporte. Problema social muy grande con el tema de transporte por no solamente la circulación en corta distancia, sino en media distancia. Los estudiantes que viven en Rivadavia, que viven en San Martín o que viven en el Valle de Uco y que tienen que viajar a cursar en la Universidad Nacional de Cuyo, prácticamente les es imposible hoy día con los costos de transporte, con los tarifazos en el tema de transporte. O sea que esta temática es transversal a todas las actividades humanas. Esto es lo que vamos a plantear hoy día. Buenas tardes, soy Rolly Firmani, secretario general de Atilra Seccional Mendoza y secretario gremial de la CGT Regional Mendoza. Hemos asistido a esta asamblea abierta, a esta audiencia pública popular, donde sin duda se va a discutir lo que debe discutir el ciudadano mendocino, que es el costo de las tarifas. Sin duda, desde el movimiento obrero tenemos muy claro que el nivel tarifario que nos han impuesto no se puede pagar desde ningún salario, salvo de algún salario de la famosa casta. Entendemos que los trabajadores no pueden seguir sufriendo de esta manera, poder utilizar la luz, el agua, el gas, y ni siquiera pueden transportarse hacia sus empleos cuando el costo de estas tarifas, cuando el costo de cada uno de estos servicios está muy por encima de los valores que un trabajador puede pagar. Así que bueno, creemos que esta audiencia es el lugar donde se debe discutir, creemos en presentarle un petitorio al gobernador pidiéndole la emergencia alimentaria, la emergencia tarifaria de servicios, y creemos que este es el camino, justamente porque creemos en la democracia y estamos convencidos de que nadie votó a este presidente o nadie votó a este gobernador para que ahogue con las tarifas al pueblo. Así que bueno, esa es la tarea de CGT, desde la Secretaría Gremial tenemos ese compromiso y son muchos los gremios que hoy se hacen presentes para la discusión de un problema tan grave para la sociedad mendocina.